Buenas, ¿cómo andan? Por acá Gastón, Guso. Buenas, ¿cómo están? La idea acá es presentarles nuestra propuesta de Toki Toki al grupo de viaje 2021 que van a viajar en este año en el 2022. Pero antes de empezar con lo que va a ser la propuesta y la presentación, queremos dejarles un video que muestra un poco cómo viajamos, a dónde vamos y cómo hacemos nuestros viajes. Esperemos les haya gustado el video. Y bueno, ahora nos encontramos bajo este modelo de presentación que es fuera de lo común. Generalmente nos gustan las asambleas, presentar en vivo. Hay otro tipo de comunicación, otra llegada. Pero bueno, está, hoy en día es la forma que tenemos y nos vamos a adaptar. Así que bueno, arrancamos un poco con los distintos temas que tenemos para tocar en este video. Nosotros somos una organización de viajes que nos hemos dedicado desde hace 10 años a viajar por Asia y por África. Todo nace a través de siendo un grupo de amigos. Viajábamos a una maravilla del mundo por año y bueno, y así fueron sucediendo los años, se fue sumando cada vez más gente hasta que hoy somos un emprendimiento al cual nos estamos presentando ante ustedes. Sí, como decía Uso, al principio éramos grupos más chicos, grupos de amigos, y empezó a crecer hasta que en un momento se nos dio la posibilidad de llevar al grupo de viaje de medicina, que eran 127 personas, a Asia, que era el Aquella primer vez, 2016. 2016, hace años. Y bueno, y a partir de ahí hemos llevado todos los años a grupos de estudiantes, medicina, por ejemplo, 350 estudiantes por generación. Después se nos ocurrió la idea de juntar a todas las facultades que no tienen un viaje, como el de ustedes o como el de medicina o como el de arquitectura, y se suman en un viaje que también son como 200 o 300 personas juntas viajando. Y a su vez, con ciencias económicas, puntualmente tenemos la experiencia de que en el 2015 viajamos por primera vez a África, cuando el grupo no hacía ese destino, Como destino opcional. como un destino opcional. Y a partir de ahí, todos los años hemos llevado al grupo de ciencias económicas a ese destino, que es África, hasta que en el 2019 nos presentamos para la licitación para hacer todo el viaje. Y no fue bien, no fue bien junto con la otra agencia que tradicionalmente viaja con ustedes. Íbamos a organizarles el viaje por primera vez y bueno, por el tema de COVID no pudo suceder, pero bueno, acá estamos por la revancha. Y bueno, esperemos les guste. Bueno, para organizar un viaje, obviamente hay un montón de cosas que hay que tomar en cuenta. Y nosotros puntualmente nos enfocamos en cinco de esas, que las consideramos las más importantes. Como primero, los alojamientos. ¿Dónde quedarnos? Y acá lo que hacemos es
un trabajo muy, muy, muy exhaustivo en buscar los hoteles que realmente estén buenos para poder quedarnos en cada ciudad. Y acá hay cosas a tomar en cuenta. Por ejemplo, el lugar donde está el hotel, fundamental. No importa tener tremendo hotel que queda a 20 kilómetros y tener que tomarnos un taxi, un ómnibus o algo para ir al centro, si podemos tener un hotel que esté en el centro. Entonces, por eso es que tratamos de que los hoteles estén siempre cerca de las atracciones turísticas, que nos podamos mover a pie para conocer las distintas cosas y no tengamos que tomarnos transportes para poder ir a las cosas. Eso da independencia. Da independencia. Evita costos. No, exacto. Ahorrás tiempos y ahorrás costos. Y después, obviamente, sí, que estén limpios, que sean que sean lindos, que sean con personal amable. Algo que está bueno es que nosotros a los hoteles que estamos proponiendo ya hemos ido en la mayoría de las veces, entonces eso hace también que ya los conozcamos y que esté bueno porque tenemos trato directo con esos hoteles. Entonces, en cuanto al alojamiento, para redondear, que esté bien ubicado, fundamental, que sea lindo y que tenga las comodidades que necesitamos para poder movernos dentro de la ciudad. Sí, y yo dentro de los hoteles destaco algo que dijiste, que es la independencia que le da a las personas de no depender siempre del grupo para moverse, que eso está bueno. Y bueno, adaptamos ese tema a los transportes, que los transportes también, siempre tratamos de elegir la manera más adecuada para movernos de ciudad a ciudad y de país a país. Si se puede, en transportes locales, ideal, porque el transporte local nos hace vivir una experiencia que contada desde acá parece que no tiene mucho sentido el valor, pero después, cuando uno pasa raya al terminar el viaje, los transportes son un muy buen momento de viaje. Es una experiencia en sí misma. Bruta experiencia. Y dependiendo del país, tenés transportes que te hacen vivir mejores y mayores experiencias. Y en otras, es simplemente un momento para compartir con la gente del grupo. No, y ahí de todo un poco, aparte. Porque a veces tenés tren, a veces tenés bus, a veces tenés un metro. Digo, como tratar de buscarle todas las opciones. Y mismo, nosotros acá no estamos acostumbrados a andar en tren. Exacto. En buses con cuchetas. No sé, ese tipo de cosas que le dan tremendo color al viaje. Y que al final hacen parte atractiva de todo el combo. Y una cosa sumado a eso es que los transportes que elegimos para cada tramo están pensados también. O sea, se toman en cuenta la cantidad de horas que te lleva, los costos que tiene, la modalidad de si es un buscama, ese tipo de cosas que están buenas. Ideal. Esos son los transportes y realmente le ponemos mucho énfasis y los tenemos claro, es decir, los conocemos. Entonces, cuando sugerimos un transporte es porque realmente la experiencia lo vale. Bueno, me voy a ir a otro tema que es un tema no menor, que es las actividades. Nosotros cuando armamos un viaje y vemos un destino, decimos, bueno, en este destino, ¿qué cosas hay para hacer? Y en ese que hay para hacer, hay cosas que decimos, oh, esto lo tenemos que hacer, sí o sí. Son fundamentales. Por ejemplo, vamos a India, obvio que vamos a ir al Taj Mahal, no vamos a dejar de ir al Taj Mahal. Ahora, después del Taj Mahal, pueden haber otro montón de cosas que capaz que no es necesario ir, porque no a todos les gustan, no todos capaz que la quieren hacer, prefieren hacer otras cosas. Considera más importante. Y aparte, sí, ¿qué pasa? Hacer muchas actividades te saca tiempo de conocer el lugar. Porque muchas veces quiero tener la foto en todos los lugares de interés porque entré a Google y dije, ay, hay para hacer esto, 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 pero ¿cuándo tengo tiempo para poder recorrer la ciudad? Sentarme a tomar una cerveza, un café, sí, o hablar con la gente. Entonces, ese tipo de cosas nosotros las tomamos en cuenta y es por eso que dividimos como las actividades en dos tipos. Las que nosotros llamamos obligatorias, por llamarlo de alguna manera, y las incluimos en los precios y las organizamos para que vayamos todos. Porque aunque no las incluyamos en el precio, igual van a ir igual, así que están incluidas, cosa de que ya esté contemplado en su presupuesto. Exacto. Y después otras que son, bueno, ya hice las que los must, los se debe, ya las hicimos, y ahora, ¿qué otras cosas hay para hacer? Y dentro de ese catálogo de actividades que hay para hacer, que se elija cada uno en base a los gustos, a los tiempos, a las ganas, a los costos, a un montón de cosas. Bueno, de estas que hay para hacer, ¿qué me gustaría hacer? Y nosotros los ayudamos, exacto, los apoyamos, les sugerimos cómo ir. Muchas veces vamos con ellos. De hecho, las organizamos y vamos con ustedes. Lo más lindo de eso es que te permite lugar a la espontaneidad. Es decir, no hay que tener todo planificado. Se puede decir ahí, puede ser que estemos cansados y como tenemos la actividad incluida hay que ir igual porque si no paramos la plata. Entonces tratamos de evitar eso y damos lugar a justamente, en vez de tenerlo incluido ese día, capaz que ese día no queremos ir y queremos ir al otro día. Vamos al otro día y se puede hacer
Lo que sí es, para nosotros requiere un trabajo mayor, pero en definitiva la experiencia es mucho más gratificante, porque vos lo hacés cuando te des ganas de hacerlo, no porque está obligado y está incluido en el precio total. No, o mismo la posibilidad, el no incluir todo, te hace que vos no estés corriendo todo el tiempo para todos lados, y eso te hace la libertad que nosotros le buscamos al viaje, que es un poco la filosofía, que ahora vamos a hablar un poco de eso. Claro. Pero para cerrar un poco lo que es actividades, algo que está bueno, y lo uno actividades, pero no es una actividad en sí, que es la parte de comer, por ejemplo, ¿dónde como? Entonces, si tenemos todas las actividades programadas todo el día, tenemos el almuerzo a tal hora, todos juntos, en tal lugar, ya con un costo fijo. Y en cambio, las comidas, nosotros las tomamos como otra parte de la libertad. Decir, bueno, comemos donde queramos. Hay gente que quiere comer más en la calle, otros quieren comer en tremendos restaurantes, porque aparte, comer es barato. No, y cada uno termina gastando lo que quiere, comiendo donde quiere, con quien quiere, a la hora que quiere. Y eso también da la libertad para las actividades, hacer cada uno en sus claro. tiempos. Entonces, de esta forma, para resumir, ¿qué nos pasa? Nos aseguramos de conocer los lugares claves de cada ciudad, que eso es lo más importante, y después siempre estar teniendo opciones de qué hacer en cada ciudad, con la posibilidad de que cada uno lo haga cuando quiera y si quiere. Y después, aparte otra cosa, todas esas actividades opcionales que hay no te varían el presupuesto. Claro. Entonces, lo que te podría llevar a variar el presupuesto está incluido. Entonces, eso también es re positivo. Exacto. Y una cosa que dijiste, que es otro de los puntos importantes que nosotros tomamos en cuenta a la hora de organizar un viaje, es que nosotros vamos con el grupo. Que no sé si es positivo o negativo, pero supongamos que es positivo. Creamos que es positivo. Y lo consideramos positivo. Ese es el otro punto. Exacto, es otro de los puntos importantes. Claro. Y no porque vayamos nosotros, simplemente porque los que trabajamos en The Toki Toki, que somos un grupo grande, cualquiera de los que vamos ha ido a los destinos que estamos proponiendo, entonces sabe cómo ir a los lugares, recomendar para, bueno, che, te conviene comer acá que cuesta más barato, o esta actividad no la hagas porque en la próxima ciudad hay una que es parecida, cuesta más barata o está mejor. Ese tipo de cosas hace una experiencia y le suma valor al viaje. Estamos ahí en cada bus, en cada estación de tren, en los aeropuertos, somos parte del grupo. Eso es el valor agregado también. Entonces, al ser parte del grupo, lo que tiene bueno es eso, es que da lugar a improvisar, en hacer actividades en el momento, juntos, bueno, organizar noches, siempre estamos armando una noche porque conocemos los lugares ahí, y ¿qué hacemos? Se nos ocurre algo y lo tiramos al grupo a ver si hay gente para hacerlo, y si se suma gente, ya tenemos algo planificado. Y mismo desde la gente, desde el grupo, nos dicen, che, se nos ocurrió armar esto, ¿les parece? Y nosotros estamos ahí para ayudar a armar eso que surgió mismo del grupo, y que después lo que hacemos es proponerlo a todos los demás, a ver si se suman. Y como parte de nosotros, sumo también a nuestros amigos que trabajan con nosotros allá, o sea, son parte de nosotros, o sea, gente que son locales en cada destino, que a lo largo de los años nos hemos hecho amigos, y eso hace que le dé un valor agregado, porque ellos, siendo locales, nos pueden largar esas cositas que desde acá a veces es difícil, y suma mucho al grupo, y después termina siendo uno más. Ya tenemos confianza con ellos, a veces se suman amigos de ellos a nuestras actividades, eso está de más. Y como final, la filosofía. La filosofía de viaje es el otro aspecto que sí tenemos en cuenta, y no sé, esto es más difícil de explicar, pero a ver si se entiende, es viajar con una intención, es decir, ¿cuántas más veces vamos a ir a esos países en nuestras vidas? Ya a raíz de esa pregunta ya te indica de cómo queremos vivirlo. Entonces, nuestra principal preocupación y en realidad ocupación es no vivirlo como que sea un tour y que sea, lo vivimos de paseo y me saqué la foto en tal lado. Claro, ya hicimos check en todos los lugares que había que estar y chau. No, la idea es justamente permitir que cada aspecto de los que hablamos anteriormente ayude a que el viaje sea una experiencia en sí misma, y que se puedan, más allá de conocer los lugares, que es fundamental, es que en los transportes se conozca gente, recorriendo la ciudad, caminando, estemos en contacto con más personas, y como pasan todos los años, la gente se hace amigo de gente local, se invitan a las casas, se toma un café. Y ahí tenés charlas que no te vas a olvidar nunca más en la vida. No, y algo que está bueno es que si bien vamos a ser un grupo grande, le hemos encontrado la vuelta para que, más allá de ser un grupo grande viajando todos juntos,
que no parezca que estamos viajando en grupo y que cada uno pueda tener sus momentos y sus instancias para ese tipo de cosas y no tener que ser como, bueno, a tal hora nos vamos todos juntos arriba de los bondis, bueno, bajamos, nos subimos arriba de los bondis, que capaz que para nosotros sería más fácil, porque organizarlo de esa forma sería como más sencillo, pero le ponemos un plus para que no sea así y sea un viaje que pueda tener una, a la hora de pasar raya, que más allá de los destinos que conocemos, nos podamos traer una experiencia distinta a haberlo vivido como, como un... Totalmente, y aparte estamos nosotros ahí en cada momento de apoyo para lo que se necesite. Exacto, así que, y algo que nosotros siempre decimos, que muchas veces las mejores cosas en los viajes pasan de lo inesperado, de lo que no planeas, y para eso hay que tener tiempos para eso. Claro. Y eso es, y estando en grupo pasa menos eso que vos decís. Exacto. Si, y si vos te vas con tu grupito de amigos, o incluso solo o sola, es cuando pasan esas cosas y es cuando se disfruta más. Así serio. Que, bueno, esperemos que haya quedado un poco claro qué aspectos tomamos en cuenta a la hora de organizar un viaje. Bueno, en cuanto a la propuesta nuestra, que es la propuesta en PDF que van a ver o que les debe haber llegado, van a encontrar que en cada destino hay tres precios distintos. Uno, que es el precio básico, uno es el precio premium, que son las dos opciones que nos pide la organización, y nosotros nos tomamos el atrevimiento de poner una sugerencia de TIT, que es una mezcla entre premium y básico, dependiendo cada destino en cuándo corresponde o cuándo consideramos que está bueno que haya una opción premium en cuanto a alojamiento y cuándo consideramos que no es necesario la premium y podemos ir uno básico porque igual está buena la opción. Eso en cuanto a alojamientos. Después, en cuanto a actividades, pasa algo exactamente igual en el precio. Como le decíamos hace unos minutos en el video, nosotros tenemos dos tipos de actividades. Las actividades que consideramos esenciales para hacer durante el viaje, que son las que son claves de conocer en cada destino, nosotros esas sí están incluidas en el precio y las organizamos y le incluimos transporte, entradas y todo lo que necesite para hacerlas. Y el resto de las actividades aparecen como opcionales para no hacerlas en grupo. Es decir, que son las actividades que vamos a sugerirles hacer por su cuenta, que ahí es lo que le decíamos anteriormente. Tiene todo lo lindo y divertido de estar viajando por tu cuenta con amigos o solo o sola y nosotros teniendo el apoyo nuestro de las sugerencias, los piques, decirles cómo ir, cómo llegar, si vale la pena, si no vale la pena. Mismo también en la sugerencia de TIT, hay algunos destinos que nosotros en base a la experiencia vimos que había algún día de más o algún día de menos en ciertas ciudades que también hicimos como esa modificación para que optimicen los días en cada destino y no se queden un día en algún lugar que no tiene sentido o se vayan antes si o si necesitan algún día más. Exacto, entonces redondeando, el precio sugerido por TIT tiene esas diferencias, tiene el discernimiento nuestro de cuándo un hotel es básico y cuándo un hotel es premium, tiene el acomodo de los días y de las ciudades en base a nuestras sugerencias de lo que creemos que está bueno para el grupo y las actividades que te incluyen las actividades que sí valen la pena y las otras que no valen la pena las decidimos en cada destino al momento de estar ahí presenciando el viaje. Y bueno, para poner un ejemplo de cómo viajamos, tomamos el ejemplo de India, que justo es de los mejores ejemplos porque la llegada a este país es alucinante. Y ya ha sido a modo de ejemplo de cómo viajamos en el resto de los países, que el objetivo es siempre buscar lo mismo, experiencias, buscar alternativas distintas. Entonces, como ejemplo ponemos el de India porque está bueno. Desde el aeropuerto nos tomamos un metro hasta la ciudad, Nueva Delhi, y desde ahí la propuesta es caminar unas 7-8 cuadras hasta el hotel. Esa caminata nos dura hasta hoy, de nuestra primera caminata en los recuerdos nuestros y es lo que tratamos de transmitirle a todos los que viajan a este destino con nosotros. Y por eso lo proponemos y queremos que sea así. Obviamente lo que nos quieren, está la opción de tomarse un taxi o lo la que van, sea. El taxi. Y se van y se van al hotel, pero lo proponemos así a propósito. Y está incluido. Y está incluido. pero la propuesta esta vale la pena y la vamos a hablar llegado el momento. Y después llegamos al hotel, hacemos check-in, descansamos un rato después de los días o el tiempo de vuelo. Y ahí la idea es recorrer las inmediaciones del hotel, que el hotel obviamente va a estar bien ubicado. Ahí tenemos el Main Bazaar, el hotel queda en la zona de Pajargang, que es una linda zona para quedarse.
el Neuma Sar, y después, como para hacer algo en el día y tener un motivo para salir a recorrer la ciudad, nuestra propuesta va a ser ir al templo Bangla Sahib, que es un templo Sikh, que está muy lindo y es bastante ícono de la ciudad. Y ahí volveríamos a Connaught Place a almorzar, cenar, dependiendo de la hora que lleguemos, y ya proponemos quedarnos en la vuelta, cada uno por su cuenta, para volver al hotel. Y de noche, fiestita. Una fiestita en el boliche. Un boliche de amigos. Que está buena. Y siempre se van a dar esas fiestitas que las vamos a proponer nosotros. Y está abierto a que ustedes propongan alguna también. Y pues, como ejemplo de otro día, por ejemplo, en vez de ir caminando a recorrer las inmediaciones, puede ser el segundo día de Delhi, que es tomarnos metros y recorrer distintos puntos, pero en metro. Por ejemplo, la casa donde mataron a Mahatma Gandhi, el ir al Old Delhi, que es una parte muy, muy interesante de conocer, porque hay una mezquita muy conocida, después está el Fuerte Rojo. Entonces hay como cosas para recorrer, y en vez de hacerlo en un ómnibus que nos lleve a ese lugar, recorrer el metro, que el metro es una experiencia en sí misma. O sea, imagínense, el un caos, metro de India, ¿no? Exacto. Y como un tercer día, bien distinto a los otros dos anteriores, y para cambiarle un para poco cambiar y tratar de conocer de las dinámicas forma, exacto, conocer un día en tuk-tuk. Tuk-tuk, ubican lo que es de esas como mototaxis, onda, no sé, acá como en Río la Gas. Tenemos en la oficina puerta. Tenemos una en la puerta, ¿verdad? Son esas verdes y amarillas que allá andan como abejas por toda la ciudad. Y seríamos capaz que 50. Claro, o 50 sea, tuk-tuk. 3 por cada uno. Todos juntos. Y ahí, bueno, ese como por ejemplo, salimos medio en caravana. Salimos en caravana. Claro. Y recorrer ahí, por ejemplo, la Puerta de India, el Parlamento, la tumba de Humayun. Y ese tipo de actividad, lo mismo. Está incluida, es distinta a la de los dos días anteriores. Es dinámica, fluye. Es divertida. Y lo que tiene es que te deja algo distinto a ir a un ómnibus, subirnos, bajarnos, tomar, claro. Ir a conocer el lugar, subirnos al ómnibus, bajarnos. Y tanto el día en metro como el día en tuk-tuk, lo que tiene de bueno es que se hace en una mañana, se almuerza tranquilo cada uno donde quiere, y después te queda el resto del día para andar por la calle, recorrer los puntos de sugerencia que nosotros le decimos para no ir en grupo. Entonces tienen la doble experiencia, la experiencia de viajar en grupo, para lugares que están reaceitados, fluyen y son de una forma divertida, y la otra, que son a los puntos de interés, que cada uno elija a sugerencia nuestra o que ustedes averigüen por su cuenta. Y llevar esto de ejemplo que pusimos en Delhi al resto de las ciudades, porque obviamente no nos da el tiempo para explicar cada una, nos encantaría, pero no nos da el tiempo, pero está bueno como tomarlo como ejemplo para decir, está, en todas las ciudades voy a tener distintos tipos de transporte para recorrer, voy a tener días libres, voy a tener distintas formas de conocer los lugares, y no quedarse con la clásica que es un ómnibus que nos lleva y nos trae, un ómnibus que nos lleva. Exactamente, es como traspolar esto mismo a todos los destinos, y ya que se queden con la idea de que no va a ser un tour guiado. Bueno, ¿qué onda viajar en pandemia? ¿Qué tema? Bueno, por lo que ustedes sabrán y nosotros estamos viviendo, todo viene tendiendo a que se va arreglando y solucionando. Y esa es la expectativa que tenemos y que estamos muy contentos de que sea así. Lo que sí está bueno comentar es cómo sería viajar en pandemia hoy, porque ese es el escenario que tenemos y en el escenario base, digamos, que si tuviésemos que viajar con las condiciones de hoy, hay que prepararse para estas. Entonces, eso es, por un lado estaría bueno hablar. Por otro lado, también hablar de la experiencia que hemos tenido viajando en pandemia mismo, que tenemos dos. Una es que nos tocó la pandemia con 400 personas estando de viaje y tuvimos que repatriarlas junto con el gobierno y las embajadas de cada país, que fue un bruto laburo y... De hecho, ayudando al grupo de ciencias económicas, que todavía no habíamos arrancado a viajar con ellos. Estábamos a punto de viajar con la generación anterior a ustedes y estuvimos en contacto con todos, tratando de ayudar desde donde podíamos. Y eso fue una muy buena experiencia. Aparte generó, claro, lazos, vínculos y contactos con embajadas, gobiernos, con todo. Y después viajamos, hicimos viajes en grupo nuestros, en vez de a muchos destinos, a un destino solo, en plena pandemia, y bueno, y eso también nos dio una cierta noción de que el mundo cambió a nivel de viajes y que los países te restringen cosas, te piden documentos nuevos,
Y bueno, y eso es lo que estamos ahora evaluando para el viaje de ustedes. De hecho, el viaje más reciente en grupo que tenemos es a Egipto, que es uno de los destinos de los que vamos a hacer. Que nosotros habíamos ido muchas veces a Egipto antes y ahora fuimos de vuelta en pandemia y bueno, ya era la seguridad era un poco mayor, teníamos que andarnos moviendo con policía porque el gobierno te pedía eso, no porque fuera inseguro, sino porque parte de las restricciones que el gobierno puso por la pandemia fue esa, pero de todas maneras, más allá de esas restricciones que en realidad eran más a nivel de seguridad y que estuvo bueno, el viaje fue dentro de la mayor normalidad posible, eso también está bueno decirlo. Claro. Obviamente que en algún lugar te pedían un tapaboca, pero no era que las cosas estaban cerradas o mucho menos. Y fue hace un par de meses, fue en octubre. O sea, entonces, claro, la expectativa. La expectativa de acá a julio, agosto, septiembre va a ser mucho mejor y que se pueda viajar, capaz que en ese momento, con una normalidad casi que 100%. Entonces está bueno eso, como saber las restricciones que hay, que hubieron y la que pensamos que van a haber en ese momento y tener la experiencia de haber pasado por todas esas etapas. Y como conclusiones sobre este tema es que el mundo del turismo cambió, que hay diferencias respecto a cómo se viajaba antes y en eso ya hemos limado varias porque las hemos vivido y eso está bueno saber que va a ser así en otros destinos que todavía incluso están cerrados, entonces nadie tuvo la experiencia de vivirlos post pandemia y el ejemplo de Egipto nuestro a nosotros nos ayudó mucho porque nos da seguridad al momento de transmitir cómo es una forma de viaje. Si bien el viaje salió alucinante, tiene cosas nuevas respecto a condiciones, reglamentaciones. Entonces, eso está bueno porque es lo mismo que nos vamos a enfrentar en los países nuevos que van a empezar a abrir ahora. Y sobre el viaje a Egipto, fue una bruta experiencia. El grupo fuimos. ¿Cuántos éramos? Éramos 45. Y está, salió bien. Egipto está abierto al turismo. Si bien no había mucha gente, se espera que vaya a haber muchas más personas ahora. Está todo abierto. Estuve ahí y estuvo divino porque algo que pasó es que con respecto a otros años, que estaba lleno de turistas, ahora vos tenías un montón de cosas como las pirámides, museos, monumentos, casi sin turismo. Entonces, no sé cuánto va a haber en el momento que vayamos, pero capaz que hay, igual seguro va a haber mucho menos que otras veces, y eso hace que te permita disfrutar de las cosas sin ese agobio y ese estar con gente constantemente que tiene otro disfrute. ¿Sharm cómo estaba? Sharm estaba precioso, se lo recomiendo. Una vez que nos llegó la propuesta, estuvimos pensando en cómo poder agregarle valor al GB y se nos ocurrieron estas propuestas y estas ideas que queremos transmitírselas a ver si les gustan. Pensamos en ofrecerles $500 de descuento en nuestro viaje a África, que es en la fecha en julio que calzaría antes de su partida al grupo de viaje. Lo otro que pensamos es en clases de inglés adecuadas para el viajero, para tener un curso introductorio o de mejoramiento de inglés, esos son, los dividimos en niveles. Es un curso de 3 meses que cuesta $100 por mes, pero en realidad para el GB lo conseguimos a $50 los 3 meses. Después tenemos la app de beneficios, que es una aplicación que tenemos desarrollada para todos nuestros viajeros, que lo que les damos es 2x1 en diferentes bares, restaurantes y le hablamos con el proveedor y nos permitió agregar a nuevos clientes para este año. Y después otros beneficios es, por ejemplo, un convenio que tenemos con DHL, que lo que hace es que cuando ustedes están de viaje no tengan que pensar en ir a un correo para mandar encomiendas, sino que cuando llegan a un hotel ya tengan las cajas ahí, ponen lo que quieran mandar y automáticamente DHL se encarga de pasar a buscar las cajas y traerlas. Es muy práctico. Y a un costo que está bastante, creo que eran $60 por 5 kilos, o sea, está bastante económico.
Después otro beneficio que pensamos y que puede estar bueno es que si, en caso que nos elijan y ojalá pase, tener un asesoramiento para lo que sigue después del GB, es decir, toda la parte de Asia, nosotros la hacemos todos los años y tenemos bastante experiencia en esos destinos, entonces todo lo que necesiten de ayuda o consejos, sugerencias, piques, incluso después podemos armar algo si quieren para el grupo, también estaría eso. Y como algo también, un beneficio se nos ocurrió, es ayudarlos o realizarles la gestión de la visa de India online. Esto hace que no tengan que hacerla en Argentina y que la hagamos como hacemos en nuestro grupo, que es una e-visa, y la hacemos desde acá. Cuando llegan allá ya tienen la entrada aprobada y no tienen que gestionar una visa desde acá. Bueno, para cerrar esta presentación, primero agradecerles por el tiempo. Sabemos que es medio masa tener que fumarse un video así de corrido, pero bueno, es lo que hoy día tenemos que hacerlo. Y bueno, nos encantaría poder seguir estas charlas acá en la oficina, por WhatsApp, les vamos a dejar el número ahí, por mail, lo que necesiten. Estamos más que abiertos a poder seguir conversando sobre esta propuesta. Nosotros generalmente hacemos instancias previas a los viajes acá en la oficina y en el bar. Tenemos un salón donde hacemos las reuniones de grupo, que están lindas, se presta para tomar unas cervezas, para hablar de los viajes, pero de una forma descontracturada. Entonces, si tienen tiempo y disposición, están invitados a venirse a conversar o a armar una reunioncita más grande, coordinada, para que se venga como todo el grupo y capaz de hablar poco y conocerse por lo menos. Esperemos que les haya gustado la propuesta, parte nuestra, recopados de poder participar en esta instancia, así que nada, agradecerles nuevamente y nada, estamos más que a disposición para lo que necesiten. Gracias. Y ojalá podamos viajar juntos. Y éxitos en este camino.